Buenas a todos, yo soy Javi y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver 15 habilidades de Pokémon que no conocías y yo tampoco. Si no habéis investigado ni sabéis mucho de la franquicia, lo normal es que no lo conozcáis, pero bueno, que siempre podéis saberla, ¿sabéis? Dicho esto, dejad un buen me gusta, suscribiros, seguidme por todos los que tenéis en la descripción y vamos a darle muchísima caña. Número 1. Cacofonía. Cacofonía es una habilidad que nunca tuvo ningún Pokémon y fue introducida en tercera generación, con el concepto en sí mismo de habilidad. A nivel de efecto tiene el mismo que insonorizar. El Pokémon que la posea no será afectado por ataques de estado. La única aplicación que hizo fue una carta de Exploud en la expansión Diamante y Perla de TCG Grandes Encuentros, donde aparece en japonés y en español sería traducido como ruido ambiente. Número 2. Coraza Ira. Es la única habilidad de novena generación de este vídeo, y pertenece al Pokémon, saltad un momento si no queréis spoilearos, si no queréis verle, es de Clouf. Y es que esta habilidad provoca que cuando el Pokémon pierda la mitad de la vida, baje en un nivel su defensa y defensa especial, pero aumente en uno su ataque, ataque especial y velocidad. En definitiva, es una versión más pequeñita de Rompecoraza. Número 3. Alma Acerada. Ya por octava generación, Alma Acerada es la habilidad característica de Berserker, la evolución de Meowth de Galar. Esta habilidad lo que hace es potenciar un 50% de los ataques de tipo acero tanto del poseedor como del compañero en combates dobles. Bien usada está bastante rota, pero es únicamente su habilidad oculta. Número 4. Fuente Energía. Fuente Energía es la habilidad característica de Stonejourner, un Pokémon introducido en la octava generación. Esta habilidad aumenta la potencia de los ataques de los Pokémon aliados en combates múltiples y dobles en un 30%, aunque no aumenta la de los del poseedor. Hay que decir que si alguna vez se la ha visto en combates dobles, ha tenido que ser por esto. Número 5. Maduración. La habilidad Maduración es característica de la línea evolutiva de Applin, Flapple y Appledun, y es la habilidad primera de todos estos. Lo que provoca esta habilidad es que duplica el efecto de las vallas que utiliza el Pokémon poseedor. Con esto prefiero a que recuperan el doble de PS o PP las vallas que curan vida o PP como la Cidra, la Naranja o la Zanama. Las vallas que suben características las suben en dos niveles, las que atenúan el daño lo hacen en un 75% y las que hacen daño al rival harán el doble. Número 6. Acérrimo. Siendo característica de Duraludon, esta habilidad siempre atacará al objetivo seleccionado, independientemente de ataques de cambio de objetivo como polvo, ira o cambio de banda, y también de habilidades como colector o para rayos que anulan el daño al rival porque absorben el ataque. Visto así, tiene que ser bastante útil en VGC porque hay que decir que hay metas llenos de cambios de banda. Número 7. Coraza Reflejo. Esta habilidad únicamente se encuentra en un Pokémon y en forma de habilidad oculta, y ese es Corviknight. La habilidad devuelve el efecto de bajada de características provocada por movimientos y habilidades hechos al Pokémon que la posee, actuando como la habilidad espejo mágico, pero solo con bajadas de características. Útil para si, como yo, estáis absolutamente hartos de los Pokémon con intimidación. Número 8. Hélice Caudal. Nuevamente, esta habilidad solo aparece en forma de habilidad oculta y será en la línea evolutiva de Arrokuda y Barrascuda. Su efecto es el mismo que Acérrimo, ya que esta siempre atacará al objetivo seleccionado, independientemente de ataques de cambio de objetivo como polvo ira o cambio de banda, y también de habilidades como colector o pararrayos que anulan el daño al rival porque absorben el ataque. Número 9. Recoge bolas. Esta habilidad es única del Pokémon de Galar, Jumper, y hace honor a su forma de perrito. Recoge bolas permite a un Pokémon sin objeto recoger la primera Pokéball fallida en el intento de capturar un Pokémon, independientemente del tipo de Pokéball. Esta, por cierto, es la única del vídeo que tendrá una primera etapa evolutiva. Número 10. Reacción Química. Esta habilidad es la habilidad oculta característica de Muk y Grimer de Alola. El Pokémon poseedor de la misma copiará la habilidad de un aliado recién derrotado, activándola de inmediato, como si acabase de entrar en combate. Se salvan de este caso algunas habilidades como Multitipo, Impostor o Superguarda. Número 11. Batería. Esta es la habilidad característica de Charjabug, la preevolución de Picavolt. Y es que esta habilidad provoca un aumento del 30% en todos los ataques especiales provocados por el Pokémon aliado en combates dobles o múltiples, pero sin hacer lo propio con los del poseedor. Al igual que la de Berserker, nunca había oído hablar de ella, pero hay que decir que tiene pinta de ser bastante útil. Número 12. Remoto. Quizás de las únicas habilidades que no conocía que eran de un starter, y las tienen Rowlet, Decidueye y Dartrix. Su efecto es que no se pueda recibir los efectos de ataques de contacto con otro Pokémon, como por ejemplo los de las habilidades Piel Tosca o Cuerpo Llama. Como curiosidad, Decidueye de Hisui también obtuvo esta habilidad como oculta, pero fue cambiada por Intrépido con la salida de Pokémon Escarlata y Púrpura. Número 13. Vigilante.
Esta habilidad la poseen varios Pokémon de novena generación, así como la línea evolutiva de Tiebull y la de Gumshoes. Su efecto es que provocará el doble de daño en un Pokémon si este entra en medio del turno, lo cual quiere decir que si existiese algún Pokémon competitivo con ella, podría hacer brutal daño al cambio en combates competitivos. Número 14. Ensañamiento. Habilidad única de Marini y Toxapex, esta habilidad permite que cuando un Pokémon esté envenenado, los ataques que reciba siempre sean críticos, salvo si tienen caparazón, armadura batalla o se encuentran bajo efecto del ataque conjuro. Bueno, si no teníamos suficientes razones para odiar a Toxapex como Staler, ahí va otra más. Número 15. Simbiosis. Esta habilidad aparece únicamente en forma de oculta, y la tienen la línea evolutiva de Florges y Oranguru. El efecto de esta habilidad es que le permite pasar el objeto a un Pokémon aliado que lo acabe de perder o usar, salvo si este ha sido robado por ataques como Ladrón y Antojo, o intercambiado por Truco o Trapicheo. Como curiosidad, en esta generación existía un bug con este ataque, y es que si se lo hacías a un Pokémon que estaba yéndose con el botón escape, al entrar podría utilizar dos veces el objeto o incluso cuatro si eran restos. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy hablando de 15 habilidades Pokémon que no conocías. Os animo a dejarme en comentarios si conocéis estas habilidades y qué otras creéis que no podría conocer el resto de la gente. Dicho esto, dejad un buen me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima con más. Un saludito. Chao, chao.